Which in layman's terms means that it exists in more than one place at one time. Parallel worlds overlap with ours. And if we're smart enough, we can dive into them and grab their resources and pull them back into ours. Are you saying your attempt to understand the fundamental operations of nature leads you to a set of equations that are indistinguishable from the equations that drive search engines and browsers on our computers? That is correct. And what I've come to understand is that there are these incredible pictures buried in them are computer codes that contain all the information of a set of equations that are related to string theory. And so I'm left with the puzzle of trying to figure out whether I live in the matrix or not. And what does string theory say? It says that there is a multiverse. If there are other universes, can we go between universes? Yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia, yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo. A través de este intento de explicación, entender muchas cosas que hasta ahora he tratado de entender sin mucho éxito. A mí lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios funcionan o parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Yo trabajé con ella varios meses. Pachita venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar, y entonces si ella decidía, de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible. Vamos, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo, ¿no?, lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo
injertaba el otro pulmón y listo. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Teníamos una nueva técnica llamada radio inmunoensayo, recién descubierta. Las personas que realmente crearon la técnica ganaron un premio Nobel en medicina. Recuerdo que fue Rosalind Yalow, la científica que pudo medir por primera vez en el cerebro las sustancias químicas llamadas péptidos. Y lo que yo inmediatamente reconocí con la ayuda de mis colegas fue que la química del cerebro era la clave para entender la conexión entre lo que sucede en tu vida interior y lo que sucede cerca de tu cuerpo. Estos químicos llamados neuropéptidos, neuro lo que es decir el cerebro, y los péptidos que son proteínas, en realidad son las moléculas de la emoción, serotonina, dopamina, oxitocina, o los opiáceos a los que las personas son adictas en estos días. Y sin embargo, tú haces tus propios opiáceos también. Y de hecho, una vez que empezamos a mirar estos productos químicos, nos dimos cuenta que también eran inmunomoduladores. Estos controlaban el sistema inmunológico, lo ajustaban. Si tienes un sistema inmunitario muy agresivo, padecerás de enfermedades autoinmunes. Si tienes un sistema inmunológico muy lento, eres más propenso a las infecciones y al cáncer. Pero estos péptidos son neuroinmunomoduladores y controlarán la actividad del sistema inmunológico para ajustarla. Fue así que de repente entendí la conexión entre la mente, cuerpo y espíritu. Pero en realidad, también estaba intrigado al pensar que podría haber dos pacientes que tuvieran la misma enfermedad, que vieran el mismo médico, que recibieran el mismo tratamiento y obtuvieran resultados completamente diferentes. Uno podría sobrevivir y el otro podría morir, y en el medio habría una amplia gama de resultados. Digamos que te deshaces de todas las enfermedades crónicas y agudas. ¿Aún así, la humanidad aún sufriría? La respuesta es sí, porque a diferencia de otras especies, tenemos algo que en realidad es bastante bizarro, y se llama sufrimiento existencial. Nos hacemos preguntas como ¿por qué existimos? O ¿por qué envejecemos? Podemos evitar que nos preguntemos ¿por qué enfermamos? ¿Y perdemos nuestros recuerdos a medida que envejecemos? ¿Podemos prevenirlo? Por otro lado, también tenemos miedo a la muerte. Bueno, ¿podemos evitarla? La respuesta es que la muerte biológica está basada en una premisa falsa. Que eres biología, tienes un cuerpo mortal y tienes una mente. ¿A dónde voy con este difícil problema de la conciencia? Es que tú no eres un simple cuerpo. Tú no eres tu mente, no eres la experiencia del mundo. Eres la conciencia en la cual toda experiencia ocurre. Nuestra normal experiencia diaria, a la que llamamos la realidad, es la hipnosis del condicionamiento social. En verdad son cambios de realidad, es decir, cambian a medida que cambia tu conciencia, por decirlo metafóricamente. Tuve mi primer vistazo de la matriz y decidí que no quería saber lo que sabemos. Pero ¿cuál es la fuente del conocimiento? No es lo que sabes tú. Sabes lo que sabes en estos días porque puedes buscarlo en Google. Así que no es importante lo que sabes. Cualquiera puede averiguar algo sobre cualquier cosa en estos días. Puedo buscar cuántas galaxias hay en el universo, o cómo la epigenética funciona, o cómo funciona el cerebro. Y esa no es la clave para la creatividad. La clave para la creatividad y la conciencia superior es cómo saber lo que sabes. ¿Cuál es la fuente del conocimiento y experiencia? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del cuerpo? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca de la mente? ¿Qué es lo que sabe la experiencia acerca del llamado color rojo? ¿Y dónde está sucediendo esa experiencia?
Mucha gente te dirá que está en el cerebro, pero puedo asegurarles que no hay colores en el cerebro. No hay color rojo cuando miras a tal color. No hay colores en el cerebro. O si imaginas el color, o si imaginas una hermosa puesta de sol, o si imaginas el sentimiento que experimentas con tu madre o con cualquier otra persona, el cerebro solo muestra actividad química. Ese es el complicado problema de la conciencia. ¿Cuál es la fuente? Lo creas o no, debes saber que los neurocientíficos no pueden decir cómo sucede eso. Ellos pueden mirar lo que llaman correlatos neuronales. Una correlación no es una casualidad como sabemos. Si el gallo canta por la mañana y el sol sale al mismo tiempo, nosotros no asumimos que el gallo hizo que saliera el sol, pero están correlacionados. Por lo que tu mente, cerebro y el mundo físico son experiencias correlacionadas en un reino más profundo de existencia, que no está en el espacio o en el tiempo. El 95% de las mutaciones que causan las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el sueño, el manejo del estrés. Sea que medites o no, te ejercites o no, o quizás practiques yoga y no técnicas de respiración, la calidad de tus emociones, nutrición, relaciones personales, interacciones sociales, conexión ambiental con la naturaleza, todo esto fluye en la actividad genética. Es a lo que llamamos epigenética. Examinar un pensamiento es saber que no eres un pensamiento. Examinar una emoción es saber que no eres una emoción. Examinar el cuerpo es saber que no eres este conjunto de sensaciones y percepciones. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué es eso que sabe acerca del pensamiento? ¿Qué es eso que sabe acerca de la percepción del color rojo? ¿Hay un color rojo en cualquier parte del universo físico o solo es una experiencia? Te garantizo que los científicos no pueden decir que el color rojo existe como una entidad física en el universo. Es una experiencia de la conciencia humana, no en la conciencia de un murciélago que no ve colores pero que experimenta el eco del ultrasonido. Cuando te das cuenta que todo lo que pensabas que era real no es real. Cuando también te das cuenta de que no eres quien crees que eres. Con esta identidad de ego, cuerpo y mente. Esta es solo una identidad pasajera si digo que soy mi cuerpo y mi mente. ¿Sabes que una vez fui un óvulo fertilizado, luego un cigoto, un embrión, un bebé, un niño pequeño, un joven y ahora un adulto? Y luego este cuerpo desaparecerá. Pero cuando te das cuenta de que todo tu nombre, forma y que todo lo que ves es provisional, dos cosas le suceden a algunas personas. La primera es que tendrán inmediatamente lo que solo podríamos llamar metafóricamente la noche oscura del alma. Se adentran en una profunda depresión porque todo lo que pensaban que era real ya no es real, incluyendo su propio nombre, forma, cuerpo y mente. Algunas personas se asustan tanto que tienen un mal momento. Y la segunda es que algunas personas cruzan ese umbral cuando descubren el nirvana o la iluminación y dicen: wow, pensé que había sido encarcelado en mi cuerpo durante toda una vida, pero soy un ser eterno que puede transformarse en cualquier experiencia, incluida la experiencia humana, que es increíble. Pero la experiencia humana es también la que causa depresión existencial. Así que las causas del sufrimiento humano, desde que lo mencionaste, se entienden en las tradiciones de sabiduría oriental como 1. Que sufres porque no sabes quién eres, te confundes con tu experiencia cuerpo-mente. 2. Te agarras y aferras a experiencias evanescentes, transitorias y oníricas, y dices: lo que pasó con tu niñez se acabó, lo que pasó ayer se acabó, lo que pasó hace 5 minutos se acabó. ¿Qué pasa con estas palabras cuando las escuchas? Dejan de existir. ¿Sabes que Wittgenstein, el filósofo alemán, dijo que estamos dormidos? Decía que nuestra vida es un sueño. Pero de vez en cuando, cuando nos despertamos lo suficiente para saber que estamos soñando, entonces surge la pregunta: ¿a qué te despiertas cuando cruzas el umbral? Te despiertas a tu verdadero yo, que no es cuerpo o mente, sino la conciencia en la que esa experiencia sucede. El reconocido Dr. Jacobo Grinberg desarrollaba su teoría sintérgica, que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir,
Jacobo Grinberg desapareció de un día para el otro sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? ¿Acaso su conexión con el mundo de lo paranormal tuvo algo que ver? Jacobo Grinberg era una persona muy brillante, con una mente muy lúcida y sobre todo muy inquieto y curioso. Solo con una curiosidad como la que él tenía es como pudo haber investigado y descubierto tantas cosas acerca del comportamiento y de la mente humana. Daba charlas en salones, en auditorios de la UNAM, y llegaban allí cientos y cientos de estudiantes de distintas facultades que les interesaba muchísimo lo que Jacobo tenía por explicarles en relación a toda una nueva concepción de cómo funciona el universo. Jacobo estudió en la UNAM, estudió psicología, posteriormente se doctoró en Nueva York como doctor en neurociencias. Él siempre era un estudioso constante, ¿no? El corpus metodológico que tenía era extremadamente riguroso, completamente de acuerdo a los estándares científicos de la época y actuales. Jacobo era un científico impecable. Sin embargo, la implacable curiosidad que poseía Jacobo en relación al comportamiento de la mente humana lo llevó a adentrarse en un mundo que parecía estar muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba. El chamanismo. Es así como conoció a Pachita, la cirujana psíquica. Cuando él leía sobre Pachita en los periódicos, él dijo: esto no creo que exista. Pero como en ese momento él se encontraba haciendo su tesis doctoral, ya había terminado su doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral en las potencialidades del cerebro, él dice: hay dos opciones, o esta mujer es verdadera y será muy interesante conocerla, o voy donde está ella y la voy a desenmascarar. Y según él, muy fantasiosamente, o digamos muy despistado, llenó una mochila con ropa para 3 días y se fue a buscar a Pachita, que vivía aquí en el Estado de México. Y desde adentro una gruesa voz de hombre le dice: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. ¿Por qué llegas tan tarde? Y él dijo: oye, si yo no le avisé a nadie que venía, ¿no? Él pensó. Desde ahí inicia su periplo, ahora sí, experiencia extraordinaria, en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades. Pachita era una chamana, curandera, y cuando Jacobo la descubre, pues se da cuenta que ella hacía verdaderos milagros, maravillas, o como le llamemos, ¿no? Entonces esto le impacta a él en la mente, y no solo quiere saber qué hace Pachita, sino sustentarlo, y se dedica a estudiar la mente de Pachita. Era una persona que curaba, que agarraba un vaso, una botella de alguna gaseosa o de algún refresco, lo rompía, y al momento operaba a la gente de una catarata, le sacaba un tumor, cambiaba, y al momento que metía la mano y levantaba esa misma mano, iba curándose el órgano de la persona, lo volvía a introducir, operaba. Todo esto eran operaciones psíquicas. Esta manera en la que Pachita podría manifestar en la realidad alteraciones que van en contra de la... De lo que la academia actualmente consideraría científico, y al momento de estudiarlo, de que fuera replicable, de que fuera repetido en diversas ocasiones y en diferentes ambientes, fue aquello que empieza a despertar en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos pueden realizarse, sobre cómo una persona puede alterar la realidad. Pachita le invita a presenciar varios de las sanaciones, cirugías energéticas que ella realizaba. Los pacientes daban unos gritos terribles de dolor, pero sin embargo en ellos no quedaba cicatriz. Repito, todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la suerte de investigar en mi vida y por referencias de otros compañeros periodistas, son todos un fraude, quiero dejar esto bien claro. Pero el caso de Pachita es muy excepcional, porque amigos míos estuvieron delante de ella, yo no tuve esa suerte, falleció hace ya muchísimos años, y no fueron capaces de encontrar fraude alguno. Pero de lo que estamos hablando entonces es de algo muy fuerte. Las filas delante de la casa de Pachita eran absurdas. Pero Jacobo Grinberg se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita. La conclusión a la que llega Jacobo es que el universo es mental. Eso nos suena porque los egipcios ya decían que el universo es una creación mental, que el universo es mente. Llega a la misma conclusión y además lo explica en sus libros a través de una serie
de formulaciones matemáticas. Entonces, cuando iba a congresos de medicina y les decía, yo he visto a una mujer abrir una incisión en un lugar totalmente no aséptico. Abrir con los dedos una apertura en la piel de alguien, meter la mano, sacar un órgano que estaba echado a perder, un órgano que tenía cáncer, por ejemplo, cerrar los ojos, levantar la mano y que por arte de magia le apareciera un órgano compatible a esta persona. Le aparecía en la mano, por ejemplo, un pulmón, insertar el pulmón, hacer nada más así unos pases con la mano que el pulmón se reconectara, con las dos manos cerrar el omóplato, cerrar la piel, pasar la mano por encima y que no quedara ni una sola cicatriz. Obviamente Jacobo no se quedó 2 días, se quedó 2 años, y en esos 2 años tuvo la oportunidad de aprender muchísimo. Eso fue lo que marcó en su vida realmente la diferencia entre su educación tradicional ortodoxa de la UNAM. Con estas experiencias y habiendo vivido estos 2 años con Pachita, es que Jacobo llega a esta conclusión, que es lo fundamental del trabajo de él, y es que la realidad en la que vivimos es una creación mental. El doctor Jacobo Grinberg, al momento que la conoce, al momento que ve que realmente sucedía algo, una de las explicaciones que le da es que a través de la mente, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, realmente lograba la sanación de ese órgano y después de la persona en general. Jacobo Grinberg aseguraba que la realidad que todos conocemos es tan solo una representación mental, una construcción generada por nuestros cerebros, a la que bautizaba como el holograma. Él empezó a practicar, por ejemplo, telepatía, telequinesis, y también algo que yo aprendí con él fue la dermopercepción con los niños, ¿no? Que les venda los ojos y los niños empiezan a ver a través de la piel de sus manos. Y él realmente se dedicaba a todos esos fenómenos que podrían parecer paranormales, pero para sustentarlos. Él tenía un laboratorio muy grande en la UNAM. Puntualmente, ¿qué investigaciones estaba realizando Jacobo? Planteaba realizar una replicación sobre el potencial transferido, pero no en una misma locación, sino pensaba realizar una replicación con una persona en México y entiendo que una persona en India. Recibe un estímulo una persona en la India, habiendo tenido ya una comunicación con otra persona en América. Ya que hay esa empatía, la persona de la India le aplican un estímulo, ya sea visual, eléctrico, no sé cómo lo había pensado, y en ese momento, aquí en América, existe esta respuesta. Ese es el potencial transferido. Él, basándose en un principio de física cuántica, que es la paradoja Ebsen-Podolsky-Rosen, que fue comprobada en el año 1982 por Aspect en París, indica que dos fotones que interactúan juntos, cuando los se separan y uno lo mandas a una punta del universo y otro lo mandas a la otra punta del universo, si a uno le cambias el radio de giro, automáticamente cambia el otro. O bien, tiene que haber algo que viaje más rápido que la luz, o por debajo está todo conectado y está todo relacionado. Y Jacobo Grinberg quiso probar lo mismo con los cerebros. ¿En qué consistía el experimento? Vos ibas, en este caso yo fui con quien era mi pareja en ese momento, estábamos 20 minutos a tratar de que la unión entre nosotros sea lo más que se pudiera, y después a cada uno íbamos en una habitación aislada electromagnéticamente, nos ponían electrodos en nuestras cabezas y simplemente teníamos que quedarnos mirando o concentrados, o mirando al frente, digamos. A uno de los dos, no sabíamos quién de los dos era, de pronto había emisiones de un flash, que obviamente el electrodo del cerebro de esa persona que le llegaba el flash lo captaba y quedaba registrado. Pues bien, lo que descubrió Grinberg, que en el 25% de las personas que lograban una mayor interacción, el cerebro, no la conciencia, no es que la persona decía vi una lucecita, sino en el registro electroencefalográfico quedaba grabado que en el momento que la otra persona se alteraba el registro porque llegaba el flash de luz, también quedaba en la otra persona. Lo cual probaba que estaban esos cerebros conectados. Y Grinberg iba más allá, él tenía una teoría llamada la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados, todos estamos conectados. Lo que ocurre es que no
podemos estar procesando toda esa información, porque obviamente nos volveríamos locos, sino que quizás exista un campo que unifica a todas las especies y todos estamos conectados. Y obviamente en los próximos años que vienen nos vamos a sorprender de cosas que hoy entran en el terreno de la ciencia ficción o en el terreno de la pseudociencia, nos vamos a sorprender porque eso va a ser ciencia. Creo que su teoría importante es la teoría sintérgica, ¿no? De síntesis y energía. Él aquí decía que todo el universo, ¿no?, está contenido de material. Lo que, por ejemplo, los hindúes le llaman el archivo akáshico, ¿no?, o el inconsciente colectivo, o desde Platón que le llamaba el mundo de las ideas y todo esto. Entonces, todo está contenido ahí. Y él decía que había una interrelación entre la mente humana y este campo cuántico que ahora le llaman el campo cuántico, y que se formaba como un holograma, que todos pertenecíamos como a una matrix donde estábamos, ¿no? Estaba intentando sustentar cómo en este holograma tú podías hacer modificaciones dentro y salir de él, ¿no? Es algo muy complejo, la verdad. Le llaman mucho el holograma o la matrix, que es lo que solo puedo ver y tocar. Si tú lograses salir del holograma, podrías viajar en el futuro, hacia el futuro, y ver qué va a suceder en la realidad en que vivimos. Podrías ir al pasado, pero es que además tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad, como hacía Pachita, la curandera psíquica. Los científicos que se atreven a hacer algo así son tremendamente criticados y tremendamente denigrado. Pienso que con su teoría él dio pie, por ejemplo, a todo lo que conocemos ahora como los campos morfogenéticos y el campo cuántico y todas las investigaciones que se han hecho. Incluso yo tengo muchos amigos en Estados Unidos, físicos cuánticos, que todos reconocen el trabajo que hizo Jacobo Grinberg en un momento. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada a su época. Los científicos de la época, inclusive todavía de ahorita, no tienen la capacidad de comprender el alcance de todo lo que Jacobo Grinberg escribió. Lamentablemente, cabría preguntarse por qué se ha detenido el dar a conocer la obra de Jacobo Grinberg. Probablemente porque es demasiado compleja para el pensamiento de la gente común, sin desdeñar a nadie. Simplemente, incluso para personas que tienen formación universitaria, resulta muy complejo de comprender. Solamente alguien que tenga formación en físico, matemáticas, podría entender un libro, por ejemplo, como el del espacio y la conciencia, así se titula esa obra, que son tres tomos, cada uno como de 600 páginas en letra chiquitita y llenos de fórmulas. De lo que nos hablaba Jacobo Grinberg es algo en lo que la ciencia más valiente ha seguido avanzando. Así que es posible que Jacobo Grinberg nos haya abierto la puerta hacia algo que va a hacer que entendamos el mundo que nos rodea de una manera muy diferente. El doctor Grinberg afirmaba poder demostrar la veracidad de su teoría sintérgica, lo que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, Jacobo desapareció. La desaparición de Jacobo Grinberg es un gran enigma, un gran misterio. Sucede en 1994 y hay una cantidad de elementos que la hacen tremendamente extraña, tremendamente inverosímil. Sin embargo, lo que sucede en este instante es muy extraño. Primero, porque la esposa de Jacobo Grinberg no habla en ningún momento en estas primeras semanas que él falta de que Jacobo hubiera desaparecido. La mujer morena que acompañaba al doctor Jacobo Grinberg era Teresa Mendoza. Esa mujer que se aseguraría sería la última de las parejas del doctor y que siempre estaba muy al pendiente y estaría ahí acompañándolo en todo momento. Después, con el tiempo, se aseguró que era una chamana, era una mujer de poder y que tenía un conocimiento tremendo. Pero también se dijo que podría haber sido una mujer de la CIA. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos habría estado muy al pendiente dentro de todas las investigaciones del doctor Jacobo Grinberg.
Al momento de que empiezan a buscar a Jacobo, no lo encuentran por ningún lado, en su laboratorio, en su casa, sus familiares desconocen su paradero. Y es allí cuando empieza una investigación sobre Jacobo como una persona desaparecida. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo, no? ¿Qué pasó que no dejó ni sus papeles arreglados, ni nada de esto, ni nada que pudiera dar, pues, una versión? Nadie sabía nada. Entonces, pues, se empezaron, creo que, a mandar fotografías, iniciaron investigaciones en Estados Unidos, y pues en toda la República y todo, y nadie sabía dar respuesta de Jacobo. Van pasando las semanas de Jacobo, no se sabe nada, aunque la esposa decía que sí, muy entre comillas, hasta el punto que cuando pasan meses ya el tema es muy obvio, Jacobo no está. Hay una pista que nos llevaría hasta Colorado, Estados Unidos, donde Jacobo estaría en compañía de dos personas de los que se especuló que fueran agentes de la CIA o del FBI. Es un policía, un mando policial mexicano de apellido Padilla, Clemente Padilla, el que investiga todo esto, y él sí le da credibilidad a la pista norteamericana. De la pista norteamericana se tira, no se lleva a nada. Extrañamente, el gobierno mexicano quita a Clemente Padilla de la investigación, y luego en ese lapsus también desaparece la esposa de Jacobo Greenberg sin que sepamos a día de hoy dónde está. La investigación arrojó que constantemente iba a Boulder. Lo que se desconoce es por qué nadie de su círculo cercano sabía que estaba colaborando con alguna otra universidad. Eran viajes que se aseguraba llegaba no a un aeropuerto cercano hacia ese sitio, sino que siempre era en la periferia. Es decir, había cosas muy extrañas que no se entendieron y a la fecha siguen sin entenderse. Si alguien colabora en una universidad, lo dices abiertamente, no estás haciendo absolutamente nada malo. Pero también se aseguraría que no hubo una comunicación directa de todas las investigaciones que estaba realizando y para quién realmente estaba trabajando, porque sería entonces algo encubierto, algo que solamente le competía a algunas instancias de inteligencia de los Estados Unidos. Todo ese tipo de experimentos que nos pueden parecer una locura, los que sabemos bien de las operaciones encubiertas de la CIA, son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años. Y ahora me pueden llamar conspiranoico, pero ¿existe la posibilidad de que la CIA estuviera interesada en el trabajo de Greenberg? Desde mi punto de vista, seguro. Hay que recordar que también el contexto histórico es la Guerra Fría. Quiere decir que por eso le daban seguimiento. Querían saber santo y seña con quién se reunía, con quién hablaba, de qué hablaba, qué publicaba, qué cosa traía en la mente. ¿Por qué? Porque le interesaba. Se aseguraría que ellos lo secuestraron, que estaría trabajando incluso a esta fecha con ellos y desarrollando ciertas directrices, sobre todo para cuestiones militares o de inteligencia. Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo Greenberg, desde mi punto de vista, ¿estuvo implicada en su secuestro? ¿Sí o sí? No hay otra forma de explicar que la esposa de un señor que empieza a faltar días y luego semanas, y que esta esposa no ponga en advertencia a las autoridades. No solo eso, sino que calme el entorno de Jacobo Greenberg para no, Jacobo está en el Tíbet, Jacobo está en Nepal, y no alertar a las autoridades. Más misterio aún es que la esposa de Jacobo Greenberg ha desaparecido, luego ella misma se esfumó. ¿Qué le pasó a Greenberg en Estados Unidos? Yo creo que nunca lo sabremos. El día que desapareció, horas más tarde, habían llegado personal. Algunos aseguran que fue del ejército, otros asegurarían que fue del área de inteligencia de México, y otros más asegurarían que fue del área de inteligencia de los Estados Unidos, que habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo. ¿Qué habría dentro de esas investigaciones que tanto les llamaba la atención? ¿Qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo Greenberg y que estaba detrás de ello y que a lo mejor descubrió que les llamó tanto la atención? Y si es así, entonces, a esta fecha, ¿está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Gente que ha incursionado en estos procesos de la mente a nivel científico ha tenido como unos finales especiales, ¿no?
Yo no sé, esta parte de la mente pudiera ser un arma muy peligrosa. Entonces, cuando realmente un hombre llega a dominar el misterio de la mente, pues puede dominar cualquier cosa. Se asegura que cuando una persona logra salir de ese holograma, o si lo queremos ver con las palabras más recientes y más conocidas, si logramos salir de la Matrix, la persona se puede convertir en conciencia, y al momento que adquieres esa conciencia, tu cuerpo desaparece sin dejar ningún rasgo. Me queda muy claro que con las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg, me imagino que logró encontrar ese camino, esa apertura, ese portal para llegar hacia esas otras realidades y realmente, como él en varias ocasiones lo dijo, convertirse en conciencia. ¿Por qué su esposa se dio a la fuga? ¿Podría ser que Jacobo haya terminado sus días víctima de un crimen pasional? ¿O, como todo en su vida, hay algo mucho más inexplicable detrás de su desaparición? Existen personas que afirman que las investigaciones del Dr. Greenberg han continuado todos estos años y que él ha sido capaz de demostrar que el holograma es real.